Bien, amigos, seguimos en Cartavio, precisamente con el director de la institución educativa Cartavio, Agustín Gutiérrez, dando inicio a las clases escolares 2023. Bueno, hoy día es el día tan esperado para todos nosotros, es la apertura del año escolar 2023, 27 de marzo. Hoy día hemos estado con las autoridades más importantes de la región, bueno, y de la provincia de Ascope. Hemos estado con el director de la UGEL, profesor Ananías Carranza Costa, la gerente del Ministerio de Transporte del Gobierno Regional de Libertad, la señora Mireya Urrelo, la subprefecta del distrito y el comisario también de la localidad de Cartavio. Hemos compartido con ellos esta presencia simbólica, ¿no?, de lo que es la apertura del año escolar 2023. Y también se han anunciado algunas iniciativas del gobierno regional que esperemos sean concretizadas en el transcurso del año, como es un kit pedagógico que consiste pues en proyectores, ecran, material educativo, reloj biométrico para la asistencia de las instituciones educativas. O sea, un shock de inversión que va a dar la Gerencia Regional de Educación en coordinación con el gobierno regional y el ingeniero César Acuña Peralta. Bueno, esta es una noticia que alentadora porque pues ayuda en la parte administrativa, también en la parte pedagógica de todas las instituciones educativas. Bueno, es un anuncio que hoy día lo ha dado la gerente de transportes de la región La Libertad. Muy bien. Esta institución muy moderna en su infraestructura, director, no ha tenido ninguna implicancia de los efectos del ciclón Yaku. Bueno, como ustedes verán, es una institución educativa nueva. Aquí en Cartavio no han habido situaciones de peligro, al menos en la localidad, en la parte del centro poblado. Todas las instituciones están en un estado, diríamos, regular para arriba. Esta institución es una institución nueva, entonces aquí no hemos tenido mayor problema, ¿no? Por eso estamos iniciando de manera normal las clases. En estos momentos, ¿a cuánto alberga el número de estudiantes? La institución educativa Cartavio atiende a 30 secciones, en un promedio de 800 estudiantes que se distribuyen de primero a quinto de secundaria. Solamente secundaria en el turno de la mañana. Y en la noche pues tenemos al Centro de Educación Básica Alternativa, que es otra cantidad. Bueno, ese es el término promedio, el número promedio que tiene de estudiantes aquí en la institución, ¿no? Muy bien, director. ¿Algo más que quisiera agregar? Bueno, agradecer a los padres la presencia porque ellos han estado con nosotros el día de hoy. Los padres de familia son la fortaleza del trabajo en conjunto con los maestros, con el equipo directivo jerárquico de la institución educativa y juntos vamos a poder lograr los objetivos que nos trazamos a nivel de toda la institución educativa.